Acá nos encontramos con una mini burrita, ella se llama Fiona. Esta es la altura máxima que ella va a alcanzar, tiene aproximadamente 5 añitos. La de color café que está en el siguiente corral se llama Princesa, ella es una pony de raza Falabella. Esta es una de las razas más pequeñas de pony que existe en el mundo, puede alcanzar una altura promedio de 80 centímetros, es más o menos la altura que tiene ella. Al ladito de ella se encuentra Príncipe, él es el macho. Tiene los ojos de color azul, dado que él cuenta con la ausencia de melanina. Esto se conoce tradicionalmente como albinismo. La melanina es la encargada de brindar color tanto en los animales como... Los que tenemos aquí usualmente no se utilizan para la carga por su menor tamaño. Son más que todo utilizados para tenerlos en las fincas de exhibición e incluso... tradicional. La ausencia de los cuernos es lo que hace que en ellos la carne sea tan apetecida, porque sin ellos no sufren machucones ni magulladuras. No pueden alimentar, pero lo van a alimentar y deja la mano un poquito más pausa.
o si tienen un buen consentido. Tenemos el momento exacto en el que el huevo es puesto por el avestruz. En cautiverio no se deja que la hembra se encargue de la incubación, porque como están en un medio natural diferente, hay virus y bacterias que pueden ingresar a través del cascarón por los poros y afectar el buen desarrollo. Se va a hacer una recolección una vez que el huevo esté en el suelo. Como se recolecta en el suelo, se debe llevar a una zona de lavado y de desinfección. Una vez que el cascarón esté totalmente limpio, será llevado a la incubadora. Acá cada 3 horas se van a estar volteando los huevos con el fin de evitar que los polluelos, a medida que vayan creciendo, se vayan pegando al cascarón. Cuando nazcan, si se llegan a pegar, podrían lastimarse. En el hábitat natural, este volteo lo va a hacer el macho y la hembra cuando los están calentando, cruzando las alas sobre la parte superior, teniendo cuidado en no voltearlos para tampoco inferir en el buen crecimiento de ellos. Se van a someter a un examen que se llama ovoscopia. Este examen consiste en colocar el huevo a contraluz. Si presenta esta mancha negra y además hay movimiento, quiere decir que es un huevo fértil, está sano y puede continuar en el proceso. Si hay ausencia de movimiento, este ya no va a servir para continuar porque ya es un huevo infértil. Tampoco servirá para nuestro consumo por el tiempo y las temperaturas que lleva en incubación. En incubación ellos soportan una temperatura de 36 grados. Los huevos fértiles van a continuar con el proceso. Cerca del día 40 ellos van a empezar a romper su cascarón. En este proceso ellos no van a recibir ayuda con el fin de evitar que sean débiles a la hora del nacer. Como el pico de una avestruz es ovalado, les va a facilitar la ruptura del cascarón sin lastimarse. Con las patas, una vez que acaben, van a poder salir. Al nacer ellos van a tener una estatura promedio de 30 centímetros junto con un color atigrado. En el hábitat natural este color les sirve para camuflarse. Acá en cautiverio no se les va a llevar los polluelos a las madres, dado que como estuvieron ausentes en el proceso, ellas los van a rechazar y los pueden lastimar. El veterinario se va a encargar de enseñarles a comer y a beber. Para enseñarles a comer y a beber, él va a utilizar su mano haciendo esta acción. En el hábitat natural, la hembra lo va a hacer directamente con el pico. Vamos a conocer a nuestro primer macho, es el que tenemos acá al fondo. Negro va a calentar los huevos durante el día y las hembras por el color gris lo harán en horas de la noche. En este caso, que es el emú, el macho será quien se encargue únicamente de acostarse durante 58 días a incubar los huevos. No se va a levantar ni para comer ni para defecar. También será él quien se encargue de enseñarles a comer, a beber. De Argentina. Esa sí la había ahorita. Vamos a alimentar a nuestras aves y la vamos a acercar muy bien para que a la hora de alimentarlos ellos no se vayan a lastimar el cuello con el corral. Si alguien desea ingresar al corral, me avisa. Esto podemos hacerlo. Una vez adentro no los vamos a alimentar, solamente desde la parte de afuera, con el fin de evitar que se coman las bolsitas. Estas bolsitas pueden generar una infección en el estómago del avestruz que puede ser letal. Es por eso que siempre vamos a tener cuidado de que ningún animalito se la pueda comer. Quienes deseen ya los... Thank you.
varios cruces y van perdiendo la pureza. Las hembras tienen un periodo de gestación de 11 meses, pudiendo dar a luz a los 10 minutos del primer dolor de parto. Estos que tenemos aquí sí se utilizan para la carga, alcanzan un peso promedio de los 300 kilogramos, resistiendo casi el doble de su peso. Americano. Ellos tienen un periodo de gestación de 11 meses. La que veíamos en la entrada, que se llama Katira, está embarazada, él es el papá. Estos pueden llegar a vivir hasta los 40 años. Estos que tenemos aquí son de 20 años. Un caballo tiene una visión muy cercana a los 360 grados por la posición esférica de sus ojos y la forma de la cabeza. Los dos puntos ciegos en ellos es donde nace el pelaje en la parte de atrás. Los largos, dado que en ellos empiezan a crecer a partir del primer momento que nacen. Los machos alcanzan una altura promedio de los 2 metros y las hembras un promedio de 1,50 m. Cuando son manadas muy grandes para proteger a las crías, los grandes se acuestan en círculo y las crías en el centro. De esta forma es como ellos se pueden defender. Estos animalitos son originarios de Ruanda y son la vaca sagrada de la India. También solemos verlos en zonas como Texas y de ellos es de los que se les quita los cuernos para colocarlos en la... Esto es un cruce entre diferentes razas. El macho tiene una predominancia en la raza Hereford y la hembra en una normanda. Esta que tenemos aquí es la cría, tiene solo 5 días más que Martina, tiene 4 meses y 5 días. Podemos notar que el crecimiento en él es mucho más acelerado, dado que por el cruce de las razas esto es una de sus características. Las patas cortas hacen que ellos permanezcan mayor parte del tiempo acostados cuando son adultos. Producción de leche y de carne a un menor costo. Estos son más amigables con el medio ambiente porque por su pequeño tamaño producen menos cantidad de heces y menos cantidad de gas metano. Característica de esta raza es las dos glándulas que están colgando en el cuello. Estas se llaman mamilas, no cumplen ninguna función. La pupila de las cabras es rectangular, dado que esto les permite ver 320 grados. Es por eso que con facilidad pueden estar en zonas altas y rocosas y así tener una gran estabilidad por la visión que ellos obtienen. Las hembras tienen un periodo de gestación de 5 meses y para el cortejo el macho se revuelca sobre el orín. El olor fuerte es atractivo para ellas por medio de inseminación artificial. Esto conforma una nueva raza que es la Anclove Watusi Mini. De este lado tenemos a las llamas. Las llamas tienen una muy mala fama de ser escupidoras, dado que este es su mecanismo de defensa. Sabemos que van a escupir cuando ellos levantan la cabeza y inclinan las orejas hacia atrás y empiezan a emitir un sonido. Este escupitajo puede alcanzar los 3 metros de distancia y apuntan a zonas como aquí, como los ojos. Ahí ya sabemos para que nos alejemos a bien. Son originarias de zonas como Bolivia y Perú. Eligen un solo lugar de los corrales o lugares donde están.